La energía sexual es la fuerza suprema creativa de nuestra manifestación física, pero esta es como una katana afilada. Así como puede causar el caos y la muerte a su portador si éste no sabe cómo usarla, también puede ser fuente de vida, fuerza y poder si se logra una maestría sobre ella. Desde el punto de vista biológico y emocional, armoniza el amor entre el hombre y la mujer, y desde el punto de vista más allá de lo físico, proporciona un nexo tangible entre los poderes creativos ordinarios del hombre y el eterno proceso creativo del cosmos. Entonces, una cantidad masiva de esta poderosa energía está en el pozo, pero su naturaleza es de un impulso tan extremadamente volátil que no es buena idea que se quede estancada por largos periodos de tiempo. Pues si no encuentra la manera de salir del cuerpo mediante el impulso biológico de la eyaculación, ni se dirige hacia arriba mediante un proceso de transmutación, esta involucionará, es decir, se dirigirá hacia abajo y despertará fuerzas que se manifestarán en graves desequilibrios físicos, mentales y emocionales que conducirán al individuo a pensar, sentir y actuar de maneras que no podrían ser consideradas humanas, y esto nos lleva a los principios del cultivo dual o individual de la energía sexual. Existe una línea muy delgada entre la retención seminal y reprimir el impulso biológico empleando la fuerza de voluntad, pues esta poderosa energía es como un balón inflable que flota sobre la superficie de una laguna. Cuanto más se le hunde dentro del agua, con más fuerza vuelve a salir, y si se pierde el control del balón durante solo una fracción de segundo, saldrá disparado fuera del agua de una forma extremadamente violenta y caótica. Sin embargo, la retención seminal es la primera etapa del cultivo de la energía sexual masculina, pues este es un medio extremadamente poderoso para restaurar la salud y conservar todas las energías vitales. Recuerda que esta sustancia superpotente se encuentra en el pozo de donde surge la vida. De hecho, para los hombres que debilitan su próstata por el exceso de eyaculación, la retención seminal es una cura, pero si esta práctica se lleva al extremo, se creará más energía sexual de la que se puede equilibrar y esta involucionará dirigiendo el impulso sexual hacia abajo. Y este problema surge debido a que los canales energéticos no están abiertos entre el cuerpo inferior y el superior, y por eso esta poderosa energía queda bloqueada e involuciona con el tiempo congestionando la sangre y las hormonas en los genitales y en la próstata, así como el agua estancada se pudre con el tiempo. En ese orden, la retención seminal puede crear a largo plazo problemas de próstata, produciendo el fallo y la inflamación de este órgano, y con mucha frecuencia dolor y debilidad considerables, según estudios realizados en sacerdotes célibes quienes tuvieron complicaciones de próstata o cáncer de próstata. Por su parte, esta involución también se manifiesta en desequilibrios mentales y emocionales, empujando al individuo a desarrollar conductas destructivas e inhumanas para satisfacer el impulso biológico que han reprimido por largos periodos de tiempo. Como ves, así como la retención seminal puede ser un medio para restaurar la salud y conservar todas las energías vitales, también se puede convertir en un problema serio con el tiempo si se queda estancada en el pozo de donde surge la vida. Entonces, la conservación de la energía o la retención seminal es el primer principio del cultivo de la energía sexual, pues la eyaculación desmedida durante largos periodos de tiempo debilita la salud y va robando al hombre el poder y su capacidad de rejuvenecerse. Continuando con las etapas del cultivo dual o individual, la transformación de la energía sexual es el segundo principio, y existen diversos métodos o prácticas para acercarse gradualmente a esa posibilidad, como la meditación, el Tao, el yoga, el Tantra, entre otros. En el comentario fijado de este video podrás encontrar información sobre el método que yo practico, el cual estimula la energía sexual y la impulsa en estado vaporizado hacia arriba por la columna, abriendo los canales sutiles desde los genitales hasta la cabeza, y esta vuelve a descender por la columna hasta el ombligo, recorriendo todos los órganos vitales principales y armonizando los complejos de energía etérica del cuerpo. De igual forma, si tienes pareja, al principio es más sencillo practicar controlando la eyaculación a solas, y esto permitirá controlar a voluntad la expulsión de la energía para disfrutar de relaciones sexuales más prolongadas y placenteras. Sin embargo, la meta es transformar la energía sexual pura en una energía sutil refinada, ya sea mediante el sexo o de forma individual.